Adelante, bienvenida. Gracias. Soy Buddy. Hola, soy Betsy. ¿Cómo estás? Hola, Betsy. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, yo vengo de Petfinder.com. Soy la fundadora y nosotros comenzamos en 1995. Y desde entonces hemos ayudado a los refugiados facilitando 20 millones de adopciones de animales abandonados. Wow. Y queremos celebrarlo y pensamos que nos podrías ayudar en eso. Será un placer. Me gustaría un pastel que contara la historia de tu trabajo. Quiero llevarlos a casa. ¿Sí? Sí, bueno, eso es lo que hacemos. Nuestro único objetivo es llevarlos a casa. Pienso algo así como la fachada de una casa. Sí. Una hermosa casa. Como la de Forever Lane. Sí, exacto, como Forever Lane. Puedo ver claramente una clásica cerca blanca, brillante, colorida, algo muy feliz. Creo que otra cosa que deberíamos agregar es que no solo tenemos perros y gatos en Petfinder, sino que tenemos muchos tipos de animales, así que quería pedirte algo. ¿Podrías hacer un pastel para los perros? No es primera vez que me lo piden. De hecho, ya lo hemos hecho antes. Haremos algo adecuado para las mascotas para que los animales Perfecto. Puedan comerlo. De acuerdo. ¿Te parece? Les haremos un hermoso pastel. Muchísimas un placer conocerte. Gracias. Nos vemos. Adiós. Betsy me dio algunas indicaciones. Nos pidió que usáramos huevos que contaran con certificación humanitaria, lo que significa que no son animales maltratados en las granjas. También me pidió que hiciera pasteles o galletas para perros. ¿Agregaste la mantequilla de maní? Yo puse la harina de trigo integral. ¿Avena? ¿Tú pusiste la avena? Sí, sí, sí. Ya habíamos hecho pasteles para perros, así que sabíamos que no pueden comer azúcar ni chocolate. 20 minutos. Así que usamos un poco de mantequilla de maní, algunas zanahorias y tengo un par de trucos bajo la manga. Haremos galletas para perros. Duras como roca. ¿Están listas? Déjame probarlas. No tienen azúcar. Lo sé. Parecen chicle. Son para perros, no para ti. Sácalas. Están listas. No tienen sabor. Sí, quizás a los perros les guste. Pastel adopción de mascotas. Perfecto, está quedando bien. Píntalo amarillo claro. El revestimiento también amarillo. Y la puerta será púrpura. El techo color púrpura combinará con las luces. Bien, perfecto. El plan de trabajo para el pastel de Petfinder es que Carrie se encargara de la casa y le pedí a Ralph que hiciera las esculturas de animales y personas. Soy lento, lento como una tortuga. Mientras los chicos y yo armábamos el pastel, vamos a juntarnos en la mitad. Haremos una cerca de madera. Tenía muchas ideas para este pastel. Quedará maravilloso. ¡Muchachos! ¿Ya terminamos? Generalmente yo termino así. Eso me gusta. Sí. Cuando tienes una mascota y vuelves a casa, ellos esperan todo el día por ti y están felices de verte. Es algo maravilloso. ¿Esto parece una casa feliz? Si fuera un perro, me gustaría vivir aquí. Si eres pastelero, siempre llegas a casa con un buen aroma y con los zapatos con sabor. Cuando era niño, yo tenía un perro pastor alemán que se llamaba Duke. Cuando papá llegaba, Duke siempre lamía sus zapatos. Y bueno, se tenían un gran cariño. ¿Pastel para perros? No quiero. Estoy bien. No tiene Por favor. Nada, te lo aseguro. Vamos. ¿Qué es? No quiero. Cómelo tú. Ya comí. Yo no quiero. Dije que no. Hazlo. ¡No quiero! Anda a alimentar a Ralph. Él quiere. Bien, Ralph. La última vez que hicimos galletas para perros, Anthony accidentalmente comió comida para perros. ¿Puedo comerme uno? ¿Qué es esto? Bueno, es comida para perros. Quiero hacerle una broma a Jay porque, si recuerdan, él se metió con mis hijos. ¡Oh! La guerra está declarada. Y esa es una advertencia. Yo nunca olvido. Nunca olvido. Huele. No voy a ponerlo en tu cara, solo huele. Desde aquí siento su olor. Parece Esta vez que para es darle comida sabor, de perro. Les dije que trajeran una lata de comida para perro. Le agregamos un poco de coco rallado para que parezca chocolate alemán. Si te metes con mi hijo, si te metes con mi pequeño, ahora...
Joey, hay que probar algo. Le pedí a Anthony que hiciera chocolate alemán. Le dije que le pusiera frutos secos porque queremos volver a venderlo. Buddy, creo que me quedó un poco seco. Y parece que tiene demasiado coco. Bueno, todos tienen que probarlo y ver cómo quedó. ¿Quién nunca ha comido? Vamos, ¿quién nunca ha comido chocolate alemán? Yo no lo he probado. ¡Sal de aquí! En serio, no lo he probado. Ah, miren, buena porción. Recuerdo que tú Dale lo preparabas. Dale una al primo Jay. Estoy mirando. Eso es insuperable, primo. Tienes que... Espera un poco. Prueba, pruébalo. Es una hamburguesa. Mastícalo. Necesito. Tienes que masticar un trago. Agua. Era chocolate pastor alemán. ¿Saben lo agradable que fue ver a Jay comer comida de perro y después escupirla? Él estaba asqueado. ¿Pero sabes algo, Jay? Si te metes con mis hijos, esto es lo que te espera. Te digo algo, no te metas con la familia del gran jefe. Bien, terminémoslo. Sigue. Adelante. Alto, alto, alto. Tienes que decirnos. Pastel adelante, adopción de mascotas. No lo coloques todavía. Bien, abajo. Suéltalo. Mantén tus dedos abajo. Eso es. Sí, muy bien. Bien, excelente. Césped, no arbustos. Césped. Mucho mejor. Para el pastel para Petfinder, tenía a todos trabajando. Todos tenían que ayudar en el pastel porque había que terminarlo. Kerry, ¿tenemos de esas flores con alambres? ¿Tenemos, por ejemplo, margaritas, tal vez? Creo. Voy a ver qué hay. Y lo más interesante es que no solo ayudan a perros y gatos, también ayudan a caballos, lagartijas, iguanas, peces, monos. Ayudan a todos aquellos animales que nunca nadie imaginaría. Muchachos, pongamos unos cuantos por aquí. ¿Saben algo? Cuando tomé distancia para mirar el pastel, había quedado maravilloso. Tenía la casa, la familia, tenía animales. Quedó muy bien. Fuimos a entregar el pastel al albergue de animales St. Hubert. El lugar era hermoso. Los animales se veían muy saludables, se veían muy animados. ¡Excelente! Betsy nos recibió con lágrimas en los ojos. Significa que hiciste un buen pastel. ¿Te gusta? Es hermoso. Gracias. Oh, fue un verdadero placer. Oigan, escúchenme. 20 millones de adopciones. Ven aquí, cariño. ¿Ves? Son 20 millones de adopciones en las que Petfinder ayudó a juntar a las mascotas con sus familias. Ese era el motivo del pastel. Por eso hicimos esta hermosa casa en Forever Lane. Y, bueno... Y todos aquellos que quieren un animal, vayan al albergue y busquen uno porque realmente los necesita. No puedo creer que hiciera algo así. Hablamos 15 minutos. Y es perfecto, es fantástico. Bueno. Incluso tiene una oveja para mí. Así es. Teníamos que hacer una oveja. Y sabíamos que Petfinder no solo ayuda a gatos y perros, sino que a muchos animales. Fue divertido hacer este pastel. Gracias. ¿Y quién quiere comer pastel? ¡Yo! ¿Quieres pastel? Sí. Yo también. Se ve delicioso. Aquí tienes. Cuando ves todo lo que está en tu mente y en tu corazón y que cuidas con tanto cariño debido a que el riesgo es tan alto para alguno de estos animales y ver que todo esto está reflejado, esa gran meta está plasmada en un pastel. Es increíble, maravilloso. Tiene mantequilla de maní, calabaza, agua, un poco de harina, nada de azúcar. ¡Oh! Eso es, buen muchacho. Cuando llegamos, comenzamos a repartir las galletas y los perros se volvieron locos. Comencé a repartirlas y mi hijo Buddy también. Fue maravilloso ver todo eso. Aquí tienes. Muy bien.
Muy bien, cariño. Fue un día increíble. Incluso algunas personas adoptaron animales.